Good evening. Good night. Good evening, students. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good evening. Very much, teacher. Evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you today? ¿Cómo estamos? I'm fine. Fine, ready for the class? I am tired, teacher. Tired. Okay.
Ready, teacher. Okay, very nice. I know you're tired because it's Friday, right? And nobody knows it. It's Friday, teacher. It's right, but it's Friday for people who rest tomorrow, right? Es viernes para las personas que descansan mañana, pero los que no descansamos, pues, es un día normal, ¿verdad? Tomorrow is Saturday. Para nosotros es un día normal siempre. Okay, very nice. ¿Cómo estuvo la jornada? Un poquito pesada. Was it difficult? Quizás más acumulativo de la semana. Very hard. Okay. So it means just in this case, in order to finish the day or the week, was difficult for you, right? Okay, very good. We're going to have today a topic about simple present tense. Right, we're going to talk about third person. Vamos a ver lo que son las terceras personas hoy. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening. Welcome. Thank you. Okay, so ahora lo que sí tenemos que hacer es prestar mucha atención por el hecho de que es un tema muy complicado, ¿verdad? Las terceras personas, porque vamos a ver cómo aplicar las reglas de las S. Solo denme un segundito, ya ahorita. Denme un segundo. Okay, thank you very much. So, we were talking about third person for today, right? Vamos a ver lo que son las terceras personas. De este tiempo, lo más complicado son las terceras personas, ¿verdad? Porque es que hay que identificar el uso que tenemos en la oración afirmativa. Más que todo en la oración afirmativa, que es lo más difícil, ¿verdad? Okay. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerle un poquito de atención al tema, aprendernos cierta parte de reglas que vamos a ver y luego siempre llevar la estructura, porque siempre llevamos una, la estructura siempre es la misma. La única diferencia es el detallito que los verbos van a tener una pequeña modificación, pero para eso hay una regla, para saber cuándo hacerlo y cuándo no, ¿verdad? Ok, entonces esta clase es muy interesante y hay que prestarle atención en ese sentido, ¿verdad? Para que se nos haga fácil, porque dominando eso, el topic se nos va a hacer muy fácil. Y luego de eso ya venimos a lo práctico, porque esto para que se nos quede, lo tenemos que practicar, ¿verdad? Ok, si tienen dudas, pregúntenme para yo poder esclarecerlo, ¿verdad? No se vayan a quedar con las dudas, por ejemplo, estamos en el tema y dicen, bueno, mejor pregunto la otra semana. No, pregunte hoy, ¿verdad? Porque la otra semana venimos a la práctica y si no pregunto hoy, con esa duda se le va a quedar y es probable que después tenga dificultades, ¿verdad? Así que entonces tenemos que, cualquier duda que tengan, pregunten. Ok, no hemos pasado lista aún. Ahorita voy a pasar la asistencia, the attendance list is right now. As soon as you listen your name, please tell me present, ¿ok? Ok. Ok. A armar los grupos, iba para mandarlos a trabajar, miren, por buscar la asistencia. Demasiado temprano. Ya ven cómo estoy de programado. Yeah. Ok. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Ok. Aida Janet López Cardona. Present. Ok. Ana María Reyes Méndez. Present. Good evening. Okay. Good evening. Pitia Noemí Ruiz Borja.
Vitia Noemí Ruiz Borja. Vitia. Edwin Alberto Pérez Lue. Edwin Alberto Pérez Lue. Eleazar Oswaldo Castañeda Coronado. Present, teacher. Okay. Solo que ahorita estoy en mis horas de labores, por eso tengo la cámara apagada. Okay, debe ser algo así, ya me conecto. Vaya, pero sí va a estar pendiente de la explicación que voy a dar ahorita en el primer bloque, ¿verdad? Sí, solo haciendo inventario, estoy ya. Oh, ok, perfecto. Bueno. Muy bien. Gracias. I'm sorry. Ok. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. I am here, teacher. Ok, very nice. Henry, teacher. ¿Sí? Después que termine pasar lista, tengo una duda sobre una pregunta de las questions que estamos resolviendo. Ok, very nice. Very nice. Uh-huh. Henry Elvidio Rivera Flores. Present, teacher. Ok, very nice. José Aníbal Portillo. Good evening. Present. Ok, very nice. Good evening. Welcome. José Elías Hernández Pacheco. Present, teacher. Ok, very nice. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present, teacher. Good evening. Good evening. Ok, very nice. José Miguel Blanco González. José Daniel Espaderos López. Present. Ok. Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Good very evening. Nice. Good evening. Liliana Laura Teresa Polio Arce. Present, teacher. Ok, very nice. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Hoy sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, excelente. Ok, very nice. Ricardo José Avelar Olivo. Víctor Jonathan Sánchez Monzón. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Ok, very nice. Rafael Alberto Teos González. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Ok, very nice. ¿Alguien de los que recién se vengan conectando que no mencioné? Vitia Noemí Ruiz. Present. Ok, Vitia Noemí Ruiz. Ok, ¿alguien más? No, right. Very good. Ok, excellent. Vamos a ver, ok. Antes de que iniciemos ya con la siguiente explicación del tema, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Solo quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una oración afirmativa con el simple present. Hablando del auxiliar do, ¿verdad? Utilizando el auxiliar do. En este caso, ¿qué son para el sujeto? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los subjects? No. ¿Cuáles son? I, you, we, they. Ok, very nice. Remember, los sujetos que podemos utilizar con el auxiliar do son I, you, we, and they. Son cuatro, ¿verdad? Recordemos, con el do son cuatro. I, you, we, and they. Very nice. Ok. En la regla nos dice que tenemos que utilizar nosotros una estructura base, ¿verdad? Para poder aplicar una oración. Right. Ok. En the affirmative statement, which is the rule? ¿Cuál es la regla para el affirmative statement? Subject. Ok. Subject.
sin ver el cuaderno, sin ver el cuaderno. No vayan a apagar la cámara. Ajá, ya vi que no subject, subject, auxiliar. Ver, 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 complement. Complement. Ok, algunos están así, ve. Subject, ver, ajá, lo vi, lo vi, lo vi. Ok. I remember. Ok. Vaya, sería subject, dijimos. Ver. Ver. Complement. 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 Ok, very nice. Subject, verb, and complement. Recordemos una cosa del presente simple. En la oración afirmativa no llevamos auxiliar. Ok. No llevamos auxiliar. Si ustedes ven un do en una oración afirmativa, es probable que esté siendo verbo, pero no auxiliar. Porque recuerden que el do es un verbo, ¿verdad? Ok. Very nice. Good. Para la oración negativa, ¿qué es lo que necesitamos? En la structure. Which one is the structure for negative statement? Subject. Ok. Auxiliar. Auxiliar. Auxiliary. Not. Complement. Verb, a compliment. Very nice. Excellent. Very good. Very nice. Okay. That's the part of the structure for affirmative and negative, right? Okay. Yeah. Todavía no vamos a ver muy de profundidad las preguntas, pero ayer se las di, ¿verdad? La estructura para la question. Do you remember which one is? Auxiliar. Auxiliary, bear, subject, bear, mark, complement, y más signo, signo. Yo ya le di el nombre del signo. Se me ha escapado. Ya escuché los cuadernos fojeando, Sí, sí. Lo más difícil. Question mark. Ok, very nice. Quiere decir que si hubiera sido un examen este, ¿cuánto hubiéramos tenido? Si esa sabe leer al 50%, creo que 5. Ok, very nice. Good. Ok, es importante que esta estructura... ¿por qué todas las clases las pregunto? Porque eso nos va a nosotros garantizar que nos aprendamos cómo tiene que ir estructurada o formada una oración, tanto afirmativa, negativa, y cómo tiene que ir una pregunta. Me sirve a mí como una guía, ¿verdad? Como cuando usted va a un lugar y no conoce y pone el mapa y le dice agarra a la derecha, agarra a la izquierda, ¿verdad? Ok. Entonces ya si usted sabe qué es una cuadra, ¿verdad? Usted sabe qué es una señal o algo, se le hace fácil utilizando el mapa. Lo mismo es con el idioma. Si usted tiene muy claro qué es un sujeto, qué es un verbo, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos? ¿Cómo se forma el complemento? ¿Verdad? Y luego, ¿cómo se forma la oración con ellos? Se le va a hacer fácil. Ok. Ahora, vamos a pasar al tema de cómo formar una oración. Por ejemplo, digamos que yo tengo, por ejemplo, ahorita el verbo... vamos a ver acá. ¿Todos tienen activo el chat de la plataforma? Yes. Yes. Ok. Yes. Vamos a hacer una dinámica ahorita, antes de empezar a aplicar el tema. Ok, yo acá voy a escribir un verbo. Yo voy a escribir un verbo y ustedes me van a enviar una oración. Ok, yo les voy a decir en el momento si va a ser afirmativa o si va a ser negativa, ¿ok? Ok. Ok. Si el verbo... es repetido al que ustedes hicieron ayer, no me hagan la misma oración, cámbienla, ¿verdad? Para que se les sea más diferente el sistema, porque si no va a ser, solo la voy a copiar y ya estuvo, ¿verdad? No es que formen otra. Ok, vamos a ver. Oración afirmativa. Guardia. Afirmativa. Yes, affirmative statement.
Okay, José Espaderos ya envió la primera. I study at night. Kevin Alexander, we study Portuguese. Very nice. Aníbal, I study. Okay, el verbo se escribe con U. Study. Se pronuncia study, pero se escribe study. Okay. Y recordemos que no se dice in the night, se dice at night. At night. At night. Okay, very nice. Good. Vamos a ver, Xiomara, I study English class online. Muy bien, I study English online. Very good, excellent. Con solo que diga I study English online, está perfecto, Xiomara. Very good. Vamos a ver, Elías, I go to in the study. Ok, Elías, lo que usted quiere decir es que va a estudiar, ¿verdad? Elías. Sí, aquí está. Okay. Vamos a escuchar, vamos a ver de Mirna. Dice, we study in the English, we study in the English virtual classes. Okay, sí. We study English virtual classes. Muy bien, ahí sí. Carolina Alvarado, we study computation. Muy bien. Aníbal, I study at night. Muy bien. Liliana, I like to eat chicken. Liliana, es con el verbo que envié en el chat. Que en este caso sería study. La oración está bien, está buena, pero es el verbo study. Ok, vamos a ver, Gustavo. I study English in the house. Muy bien. Yo estudio inglés en la casa. Qué oportunidad, ¿verdad? Estar en la casa estudiando. Very good. Ok. Luego dice Henry, I study in the morning, muy bien. Ditya, I study English in the house, muy bien. They study in Safor, muy bien, excelente. Good. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Ahora, voy a enviarles otro verbo y hoy me lo van a hacer en oración negativa. Siempre recordemos que ahorita solo estamos hablando de los sujetos que se pueden utilizar con el do, ¿verdad? Que son cuatro. Ok, vamos a ver otro verbo. Ya les envié el siguiente verbo, read. Ok, Kevin ya mandó la primera. I read a book. Very nice. Excellent. ¿Vale? Read. Yes, read. Sí, sí. No lo vi. Dijo negativa, ¿no? Dije negativa, sí. Sorry, solo que Kevin la hizo afirmativa. Sorry, fue. Ok. Vanessa. Perdón. Voy a levantar un ratito porque buscan a mi puerta. Ok, muy bien. Excelente. Perdón, ahorita la voy a hacer negativa, la mandé afirmativa. Yes, yes. Ok, muy bien. Vamos a ver a Xiomara Vanessa. We don't read the document. Excelente. Muy bien, Xiomara. I read late. I read late. Muy bien, excelente. Ok, José Espadero la va a cambiar, dijo, ¿verdad? Porque la tenía afirmativa. Me too, teacher. Ok, sí. Kevin también. Kevin ya la envió en negativa. I don't read a book. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Gustavo mandó, my pencil don't read. La oración está, lleva bastante lógica, pero my pencil ya es tercera persona. Porque recordemos que es un objeto. Ya se convierte en tercera persona y ya no podría ser don't, sino que tendría que ser doesn't read. Ok, vamos con Carolina. I don't read in English. ok, muy bien. No, pero en inglés sí puede leer, Carolina. Es más fácil. Teacher, una pregunta. Sí, sí. Va, como lo que yo mandé, ¿cómo puedo diferenciar entre una o tres personas? Es que ahí no está hablando de las personas, está hablando del lápiz. Cuando digo mi lapicero. Ahí está diciendo mi lápiz, porque es pencil o lápiz. Entonces, si usted dice my pencil, ¿verdad? Está diciendo mi lápiz. Si fuera plural, tendría que tener ese lápiz y decir pencils.
Mis así lápices. Como la, no sé si, si se ha fijado en su WhatsApp lo que le mandé ahorita. De una pregunta que dice, do you take the bus at 7 a.m.? Que habla de una, ¿cómo yo tengo que diferenciar a una tercera persona? Do you take the bus at 7 a.m.? Y lo que pasa es que ahí no le está preguntando en tercera persona. Ahí. ¿Por qué? Porque si usted se fija, el auxiliar que tiene es do. Uh-huh. Y para que fuera tercera persona, tiene que tener does como auxiliar. Y subject es I. Y el sujeto que tiene pero es. Pero cuando habla, you. Pero como ella habla de tú, ¿cómo voy a diferenciar de tú o ustedes cuando habla de una tercera persona? Ah, vaya, ahí está fácil. Si usted se fija, solo tiene tres opciones, ¿verdad? Ajá. Vaya, el you tiene dos opciones, que puede ser con I la respuesta o puede ser con we, ¿verdad? Ajá. Entonces, si usted del momento que tiene opción múltiple no ve la respuesta con I y la pregunta está con you, significa que tiene que ser por ley el we. We. Porque no puede ser they. Usted le ha puesto they, pero para they tienen que preguntarle con they. Uh-huh. Ángela se llamaba, ¿verdad? Cabal. Ah, vaya, ok, very nice. Entonces, en esta sería, digamos, la segunda opción, teacher. ¿En la que usted lo envió? Ajá. Fíjese que no me fijé bien, pero lo que sí es que es un we. Creo que ahí tiene dos we, tiene que diferenciar en base a la estructura. Nada más que esas son respuestas de sí y no, son cortas, esas no las hemos visto todavía. Ajá. Ajá. Sí, me he atrevido a más. Ok, very nice. Eliasa mandó la siguiente, dice, they don't study in Safor. Muy bien. Nada más que el verbo era read, Eliasa. Tenemos Espaderos, they don't read in the class. Muy bien. Ah, no lee en la clase, dice. Ya lo vamos a poner a leer a José Espadero. Vamos a ver. Vitia, I don't read the brochures. Very nice. Aníbal, we don't read a brochure. Muy bien. Liliana, I don't read a history. Muy bien. Ana María, I don't read. Y Henry, you don't read the newspaper. Muy bien, excelente. Solamente que le quita el signo del question mark, Henry. Oh, perdón, es cierto, es negación, ¿verdad? No sí, es negación, es correcto, sí. Sorry. Ok, luego tenemos la de Rafael, dice, you don't read one letter. Muy bien, excelente. Graciela dice, you don't read the newspaper. Muy bien, excelente. Good. Creo que se nos hace más fácil ahora, ¿verdad? Veo que están más activos. Okay. I do not read my cab. I do not read my cab. Car, ok, muy bien. Excellent, ok, very good. Ahora, vamos a pasar entonces a ver lo que es las terceras personas. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a empezar con las terceras personas. Voy a compartir. Con estos otros temas no hay ninguna duda, ¿verdad? Con los que hemos estado viendo. Ya está clarito como el agua. Mm-hmm. Solo reafirmando ahí, cuando es cuestión es auxiliar, más uh-huh. subject, más verb, más complement, más question. Question mark. Question mark. Ajá. Sí, yes. Está bien, ¿ve? Sí, sí, esa es la estructura. Ok. Esa estructura ya la vamos a profundizar un poco más, creo que el lunes. Perfect. Porque vamos allá a trabajar ya question ya con terceras personas y las otras partes del grupo, ¿ve? Pero esa es la estructura. Perfecto. Ok, very nice, good. Ok, students, voy a compartir entonces acá la pizarrita antes de hacer la presentación. Muy bien. La misma fórmula que tenemos para las oraciones afirmativas, las tenemos con las terceras personas. Ok. ¿Cuál es la fórmula? Subject. Subject. Verb. Verb. Ok. Con la única diferencia que acá tenemos tres formas. Puede ser que puede llevar S,
que puede llevar ES. ES o IES. Estamos hablando del verbo, ¿verdad? Ok, y aquí le voy a poner a esto third person. Tercera persona, ¿verdad? Ok. Después de eso nos pide que llevamos ¿qué? Complement. Complement. Ok. Very nice. Entonces, la estructura es la misma. Hola. Estamos hablando siempre del do. No, estamos hablando de tercera persona. ¿Cuál dijimos que es la auxiliar de las terceras personas? He, she, it. Does. 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 ¿Verdad? Y las terceras personas son he, she, it. Vamos a poner las comillas acá, que son he, she, and it, ¿verdad? Ok, y este es su auxiliar. Very good. Dos. Dos, sí. Cada vez que hablemos de terceras personas, estamos hablando de he, she, it. Estas son terceras personas singular, ¿verdad? Singular, singular form. Ok. Entonces la estructura es la misma que tenemos para la anterior, ¿verdad? Ok. Luego tenemos la estructura para la negative. ¿Cuál es la estructura que tenemos para la negative? Es la misma. Subject. Subject. Auxiliar. Auxiliary. Not. Not. Verb. Verb. Complement. El verb is say affirmative o say. Ok, y es acá donde viene el punto. Esta modificación solo es con afirmativo, por eso le estoy dando las estructuras, ¿verdad? Solo va en las oraciones afirmativas. Ok, okay. Solo affirmative. Y como no llevamos auxiliar, por eso nos toca aplicar esto para dar a comprender que estamos utilizando el presente simple. En la negativa es la misma estructura que tenemos para las otras, ¿verdad? Ok. Y en la question, la misma estructura que tenemos para la otra, que sería ¿qué? Auxiliar. Auxiliary. Auxiliary. Subject. 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 Verb. Más complement. Complement. Question mark. Ok. Cuando vamos a hablar del signo más, decimos plus. Plus. Ok. Ok. Y este es question mark. Recuerden, question mark. ¿Cómo es el signo más, perdón, teacher? Plus. Class. Plus. Plus. Ah, plus. 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 Se pronuncia plus, ¿verdad? Pero se escribe plus. 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 Creo que hay un canal, no sé cómo es que se llama un canal que tiene el signo más. Disney Plus. Star Plus. Star Plus, ok, ¿verdad? Es eso, el más. Ok, very good. ¿En la interrogación cómo pronuncia? Question mark. Ok, todos esos detallitos de esas palabritas que les he dado, traten de decírmelas en inglés, ¿verdad? Ya no me digan auxiliar, díganme auxiliary. Ya no me digan sujeto, díganme subject, ¿verdad? Subject. Ya no me digan verbo, díganme verb. Ya no me digan complemento, sino que complement. Complement. Ya no me digan más, sino que plus, ¿verdad? Plus. Y ya no me digan signo de pregunta, sino question mark. Question mark. Ok, esos pequeños detalles nos van a ir ayudando a nosotros, ¿verdad? Good. Ok, entonces ustedes me van a decir, teacher, pero entonces si es lo mismo, ¿por qué nos está explicando?
Ok, porque aquí es donde viene el punto. Si bien es cierto acá, la negativa y la pregunta, y la pregunta es lo mismo, lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí tendremos el auxiliar does. ¿Verdad? Does. No el do, sino que el does. Does. Ok. Creo que se me ha apagado el micrófono, ¿eh? Yes. Ok. Ok, entonces, tenemos, entonces en la negativa y en la pregunta lo que tenemos que recordar es que ya no va a ser el do not, sino que va a ser does, ¿verdad? Y en el caso de la negativa sería does not. O contractado que sería doesn't. Ok, very nice. El punto es en la afirmativa. Teacher, ¿cómo saber cuándo le voy a poner S, cuándo le voy a poner ES y cuándo le voy a poner IES? Ok, eso es lo que ahorita vamos a ver. Muy bien, ¿puedo borrar esto? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. Yes. Clear. Ok, todo lo notaron, ¿verdad? Yes. Yes. Very good, ok. Pues entonces acá vamos a ver la presentation. Miren, todo esto tengo que presentarles, pero no, aquí voy a empezar. Tenemos trabajo que hacer. Ok. Very good. Vamos a ver entonces, logran ver la pantalla, ¿verdad? Yes. 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 Ok. Vamos entonces acá a ver y a enfocarnos en lo que es present simple o simple present, ¿verdad? Third person singular. Nos vamos a enfocar en esto. Cuando hablamos de las terceras personas, ya dijimos que son he, she, it. Ok. It. Muy bien. ¿Y cuál es el auxiliar que tenemos para el presente simple? Does. Do and does para el presente simple, dije, ¿verdad? Do and does. Does. Do and does para el presente simple. Do and does. Do and does. Ok. Para las terceras personas. Does. Ah, ok. No nos confundamos, ¿verdad? Cuando les pregunten. Ok. ¿Cuáles son los auxiliares para el presente simple? Son. Do and does. Ah, muy bien, excelente. Si les preguntan cuál es el auxiliar para las terceras personas, inmediatamente. Does. Ah, ok. Does. Very good. Excellent. Muy bien. Ahora, vamos entonces a ver cómo entonces modificamos o aplicamos lo que es este tipo de situaciones. Aquí tenemos, miren, tenemos ciertas reglas. Tenemos la primera, dice third person. Ya les voy a dar chance de que anotemos. Primero, escuchen la explicación y luego les voy a dar chance de anotar. ¿Les parece? Okay. No quiero ver a nadie anotando. Vamos a ver, voy a revisar. Lo que puede ser, teacher, manden esas diapositivas, si gusta. Ok. Pero les puedo dar chance de que lo anoten después, no hay problema. Lo que sí me interesa es que prestemos la atención, ¿verdad? Necesario. Ok. Tenemos third person singular, dice, vamos a ver, dice third person singular forms end in s or es. That's for he, she or it. Okay. Dice que las terceras personas en singular terminan con s o es, en los casos los que estamos viendo ahorita, y que son para he, she or it. Ahí no hay duda. Ok. He, she and it, que son las terceras personas. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Verdad? Ok. ¿Qué tenemos, por ejemplo, estos verbos? Miren, si ustedes se fijan acá, el verbo es watch. Watch. Pero sufre una modificación y es watches. Watches. Ok. Tenemos el verbo aquí, dice he thinks. El verbo es think, sin la S. Pero ya la modificación thinks, ¿verdad? Thinks. Ok. El verbo es love. Pero como es tercera persona, lleva la modificación loves. Ok, very nice. Good. Vamos a ver, repitan después de mí. He watches black.
He watches black and white films. At his cine club. On Wednesday. Okay, very good. La siguiente. He thinks cheese is a sport. He thinks cheese is a sport. Okay. Chess. Okay, luego tenemos la siguiente. She loves him. Okay, muy bien. Y aquí es donde viene otra parte crucial. Pronunciation. ¿Verdad? Muy bien. Ahora sí, ya vamos a entrar a la regla en sí. Esta era como una pequeña introduction. Veamos las reglas. A los verbos que terminan... ¿Iban a anotar esto? No. Ok, anótenlo. Me avisan cuando lo tengan listo. Finish.
Okay, very good, very well. Finish. Okay. Muy bien. Vamos siempre a la misma dinámica con la siguiente presentación. Primero les voy a explicar y después les doy chance de que anoten para que no se pierdan la explicación por estar apuntando, ¿verdad? Ok. Todos terminaron, ¿verdad? Yes. 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 Ok, very good. Vamos entonces a la siguiente parte, que ya vienen las reglas, ¿verdad? Ok. Todos los verbos que terminan con... esta regla es la número uno, ¿verdad? Ok. Que los verbos que terminan con O, con SH, con X, con doble S o con CH, les agregamos ES. O sea, esta es una de las reglas con las que se inicia. Aunque en realidad la primera regla debería ser que todos llevan S, ¿verdad? Todos llevan S. Y de aquí para acá viene esta, que es la que con los verbos que tenemos esta finalización le agregamos ES. Por ejemplo, la O, SH, X, doble S y CH. Por ejemplo, los que terminan con go. Tenemos el verbo go. Repeat, go. 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 Goes. Go. Goes. Go. Goes. Ok, no se pronuncia goes, ¿verdad? Sino que goes. Goes. Ok, el que termina con SH, tenemos el verbo brush. 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 Y ya modificado sería brushes. Brush. Brushes. 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 El que termina con X, ¿verdad? Tenemos el con X, ¿verdad? Tenemos fix. 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 Fixes. Fixes. Fixes, ¿verdad? Fix. Perdón, ¿cómo? Fix. 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 Fixes. Fixes. Okay, fix. 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 Fixes. Fixes. Ok, luego tenemos los que terminan con doble S. Miss. 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 Misses. 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 Tenemos el que termina con CH. Catch. 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 Catches. 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 Ok. Esta regla no es para hacer plural los verbos, porque los verbos no se pueden hacer plurales. ¿Verdad? No puedo decir comer, comers. No. Ok, comer es comer. Esto que le agregamos no modifica nada al significado del verbo. Ir, ir. Cepillar, cepillar. Tomar, tomar. A perder, perder. Reparar, reparar. No cambia nada el significado. No cambia el significado. ¿Qué es lo que cambia? Lo único que cambia es, ¿verdad?, su estructura. En el caso de la tercera persona, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando utilicemos terceras personas, las modificaciones que tengo que hacer son estas, ¿verdad? ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, he, and it. She, it. Ok, very nice, good. Questions? No. Ok. ¿Cómo pudiera ser entonces una oración con el verbo goes para tercera persona? He goes. Work. He goes to work. Muy bien. ¿Qué otra? He goes in the park. Vamos a ver. Normalmente con el verbo go siempre nos acompaña el to. Goes to. Que nos indica hacia dónde va, ¿verdad? En el caso de la tercera persona decimos, por ejemplo, He goes to work. Wow. Él va a trabajar, ¿verdad? Él va para el trabajo. Ok.
Puede ser, por ejemplo, he goes to the park, ¿verdad? Muy bien. Good. ¿A qué otro lugar? He goes to the gym. He goes to the He goes to? She goes to play. To homes. Okay, he goes to play. He goes to home. Muy bien. Excelente. Okay, very good. También se puede utilizar para la gente que toma agua, teacher. He goes in the drink. ¿Que toma agua o que va al río? Va al río. He goes to the river. Muy bien, he goes to the river. ¿Qué sería aquí, verdad? He goes to the river. Okay, very nice. Miren. He goes misma... to drive. He goes to drive. Él va a manejar. Muy bien, excelente. Okay, good. Ahora, veamos con brush. Brush nos sirve para... She brushed in the morning. She brushes, ¿verdad? In the morning. In the morning. ¿Ella se cepilla en la? Mañana. Mañana. Si quisiéramos decir los dientes, ¿verdad? Vamos a poner morning, perdón. Decimos, she brushes. ¿Cuál sería el posesivo para tercera persona? Her. Her. Teeth, ¿verdad? Teeth. In the morning. Muy bien. Ella se cepilla sus dientes en la mañana, ¿verdad? Ok. ¿Puedo borrar? One moment. Let me know when you finish. También se puede decir she are brushing, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo dijo Magdalena? She are brushing. No, ese es otro tiempo. Va to brushing. ¿Cómo? To brush. She ¿La oración? She goes to brush. She goes to brush. Ahí sí, pero nada más que ya brush no sería el verbo principal. Ok, finish. One moment. Finish. Ok. Vamos con el siguiente verbo. Tenemos el verbo catch. Repeat, catch. 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 Catches. 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 Ok. Cuando hablamos de este catch, me puede servir a mí para decir tomar, ¿verdad? O aparte de tomar... por ejemplo, nosotros a veces decimos, voy a ir a agarrar el bus. Mira, ¿y agarraste el bus? ¿O cómo hiciste? Normalmente esa pregunta la hacemos nosotros, ¿verdad? Ok. Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, el catch para hablar sobre que alguien obtuvo el bus, o sea, que lo tomó el bus, ¿verdad? Podemos decir, he catches. Catches the bus. Catches the bus. The bus. The bus. ¿Verdad? Él alcanzó el bus, ¿verdad? Bus. Ajá, y en español la traducción sería, él alcanzó el bus, o él tomó el bus, o él agarró el bus, ¿verdad? Pero ahí lo podemos utilizar, catches, ¿verdad? Pero más antes ese que estamos utilizando ahí, algunas veces yo lo hago de risa, porque decían algunos señores antes, ¿de dónde conseguiste esos guineos o esos mangos? No, por ahí, no te lo hayas cachado. Correcto.
Si te lo cachaste, ya ves lo que te va a tocar. Ok. Cuando lo decía cachado en el término de que se lo fue a agarrar a otro lado que no le pertenecía, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre lleva la lógica de catch, de agarrar. Uh-huh. Normalmente muchas palabras de esas nosotros las utilizamos en español. Por ejemplo, el verbo watch, de observar. Sí. Watchar. Vale, va, pues, nos guachamos mañana. ¿Va? Sí. Ahí te guacho mañana, ¿ok? Uh-huh. Ese es del verbo watch, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Por ejemplo, la palabra ride, se escribe ride. Se escribe ride, ¿va? Sí. Ajá, que significa un aventón, ¿verdad? Un darle transportar a alguien. Y aquí nosotros, ride, mire, deme ride, decimos nosotros, ¿va? Quiero que me dé ride hasta tal lugar, ¿ok? Entonces mucha gente dice, ride lo utiliza de esa manera, pero no lo pronuncian como es, ¿verdad? Pero lo utilizan de esa manera. Entonces, así es en muchas palabras que se han tomado para utilizarlas en este caso. Entonces, el catches, ¿verdad? Se utiliza de esa manera. Very nice. Ahora, vamos a ver cómo utilizar el verbo miss. Repeat, misses. 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 Cuando decimos misses, estamos hablando de faltar a algo, ¿verdad? Faltar a algo, o sea, perder algo. Por ejemplo, si yo digo... Extrañar. I miss you, un ejemplo. Extraño. Ok, very nice. Pero si yo digo, por ejemplo, en tercera persona, she misses the class, por ejemplo. A mí se me viene ella extraña la clase. Clase. Dependiendo del contexto, puede ser ella extraña la clase. Ella faltó la clase. O ella falta la clase. No faltó, recordemos que estamos en presente. Ella falta la clase. Ok, puede ser de dos formas, ¿verdad? Dependiendo del contexto en cómo se esté hablando, ¿verdad? Si digamos que es un alumno que estaba y se retiró. Y dice, she misses the class. A ella le hace falta la clase. Ahí tal vez sí. Pero si es, por ejemplo, viene una evaluación y me dicen, mire, y por ejemplo, vamos a ver, Xiomara está siempre en clase. She misses the class. Yo digo, no, a ella falta clase. No, sí. Ok, very nice. No sé si me explico, clarito. ¿Y si es personal? Yeah. Ok, very nice. ¿Cómo? ¿Y si es personal? Personal. Por ejemplo, si dice, voy a faltar a la clase mañana. Ah, no, es que ese es futuro, ese no es presente. Por eso, pero no se puede usar ese misis para el futuro. No, no, por no eso es recordemos que este es presente simple. Uh-huh. Uh-huh. Los futuros tienen otra auxiliar y otra forma de uso con los verbos. Ok, vamos con el fix. Cuando hablamos de fix, estamos hablando de reparar, ¿verdad? De reparar. Ok, veamos cómo podemos utilizar entonces el fix, ¿verdad? Ok, veamos. He fixes. He fixes. The car. He fixes the car. Él repara el. El carro, ¿verdad? Very nice. He fixes the car. Very good. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos utilizar lo que es las terceras personas para agregarle este tipo de situaciones, ¿verdad? Bien, hasta aquí una pregunta. ¿Qué dijo que significa fix? Perdón, se me cortó. Reparar. Reparar. Igual como tape. Ok. ¿Dudas? No. Clear like water. Mm-hmm. Bye. Ahora. Igual a los chats dan vidente. Sí. Vamos. Vamos ahora a la siguiente. Es que como es viernes ya están pensando en la San Vicente. ¿Va? Ok. Vamos a la siguiente. Solo voy a borrar esto.
Ok. Tenemos la siguiente forma que es cuando agregamos el IES. Miren, cuando agregamos el IES. Ok, ya le voy a dar chance para que anoten. Esta tiene dos formas y esta es sencilla de aprendérsela. La primera es que cuando el verbo termina con Y, pero está antes una consonante. ¿Cuál es la consonante? Todas aquellas que no son vocales. Vocales, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que eliminamos la Y y la convertimos en I. Uh-huh. Y luego le agregamos el ES. Eliminamos la Y, como termina en consonante, eliminamos la Y y la cambiamos por una I y luego el ES. Le eliminamos la Y, que termina con Y, pero tiene una consonante antes. Le ponemos la I y luego ES. Eliminamos la Y, ponemos la I y luego el ES. En este caso sería study, studies. Repeat. Studies. Ok, studies. Bueno, siguiente. Flies. Ok. Entonces esta regla es fácil. Lo que tengo que hacer es cuando termine con una Y, pero tiene una consonante antes, elimino la Y y le pongo una I. Y luego el ES. Muy bien. Pero si tenemos un verbo que termina con Y, pero antes de la Y tiene una vocal, ¿verdad? Entonces el verbo no tiene modificación más que la S. ¿Cuál podría ser uno de esos verbos? Por ejemplo, el verbo play. Miren, termina con Y, pero tiene una vocal antes, ¿verdad? Sería plays. El verbo buy, ¿se recuerdan que lo vimos ayer? Uh-huh. Sería buys. Okay. Entonces, esta es la otra parte de la regla. Si gusta, anótela ahorita, ya le puedo dar chance para que lo note. Ok. La ruler fly. Finish. Okay, finish. You finish? Very nice. No. Okay. Finish, teacher. Okay, vamos a ver que termine de más. Finish. Okay. Sure. Yes. Me voy a ausentar unos 5 minutos. ¿Cómo? Perdón, no lo escuché muy bien. Me senté en 5 minutos. Ok, muy bien. Ok, thank you. Ok, finish? No. Yes. Ok. Let me know when you finish. Cuando termina en consonante, eliminamos esa consonante y agregamos el IES. Yes. Mm-hmm. Cuando termina con Y, pero tiene una consonante antes. Cuando termina con Y. Y tiene una consonante antes.
O sea que antes de la I hay una consonante. Es ahí donde eliminamos la Y y le ponemos la I y luego el ES. Pero cuando termina con Y y tiene una vocal antes, lo que hacemos simplemente le agregamos ese al verbo, así como play y buy, ¿verdad? Que sería plays and buys. Buys. Y se dice ya. Ya, 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 teacher. Ok. Teacher, un ratito más, teacher, por favor. Ok, muy bien. Ya casi termino, teacher. Ok, ok, very good. Microphone, please, with the music. Finish, teacher. Okay, very nice. Okay. No dudas, ¿verdad? No. No. Okay. Pero ahorita no. Very nice. Y aquí tenemos la regla que está, la general, ¿verdad? La que les mencionaba al inicio. La regla general. Ok, la regla general es que a los verbos todos les agregamos S. Está como regla número 3, pero les decía que podía ser la primera, ¿verdad? Porque es la que no entra en esto, van a ser en la segunda o en la tercera. Y es que a todos los verbos les agregamos S. Por ejemplo, el verbo make, makes. Listen, listens. Run, runs. Play, plays. ¿Verdad? Ok, vamos a ver, repeat. Make. Make. Listen. 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 Run. 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 Play. 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 Ok, esta regla es fácil. A todos la tenemos que agregar S. Ok, si gusta, anótenlas ahorita, porque esta regla no lleva mayor dificultad, ¿verdad? Finish. Sí, teacher. Okay, very nice. ¿El resto? No. Okay, very nice. Okay, very nice. Listo, ya. Okay, okay, very nice. Good. Okay, students, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No. Clear. Okay. I don't know. Okay. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que esto es lo importante que nosotros tenemos que comprender para el uso de lo que es el verbo que va a tener su modificación. Esto es solamente para las oraciones afirmativas en terceras personas, ¿verdad? Uh-huh. Porque en las oraciones que nosotros llevamos en negative, en equation, ahí no llevamos modificación, ya que llevamos lo que es el auxiliary. Ok, very nice, good. Excellent. Ahora vamos a pasar entonces a la parte del libro, ¿verdad? Para que así nosotros podamos desarrollar las actividades y se nos vaya a ser mucho más fácil, ¿verdad? Vamos a ver acá la parte del book.
Me confirman si lo logran ver. Yes, ¿verdad? Yes. Ok. Ahora vamos entonces a pasar a esta parte. Vamos a pasar a esta conversation, pero antes de eso, ¿verdad? Vamos a ver acá el cuadro que tengo de las oraciones. Miren, logran ver este cuadro, ¿verdad? Yes. Ok, si ustedes se fijan acá, miren, tenemos el verbo makes. Repeat, makes. 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 Carries. Carries. Sends. Sends. Helps. Helps. Talks. Talks. Ok. Talks. Y recordemos, estas son affirmative. Afirmativas. Veamos ahora la diferencia cuando van las negativas. Miren, no lleva ninguna modificación. Miren, aquí tenemos carry, que está con Y. Y aquí, como le han hecho la modificación, porque es tercera persona, oración afirmativa, ya en la negativa no lleva modificación. Va normal. ¿Verdad? Aquí ya sería make, repeat, make. 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 Carry. Carry. Send. 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 Help. Help. Talk. 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 Ok. Entonces, acá es donde ya entramos en función y se nos hace fácil a nosotros porque ya tenemos las reglas y ya tenemos cómo utilizar lo que es este tipo de situaciones, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a irnos entonces a trabajar. Vamos a trabajar en esta parte. Vamos a tener que ordenar. Acá tenemos algunos verbos en paréntesis, ¿verdad? Y aquí nos indica si es negativa. Luego si no tiene el not es porque es afirmativa. Y aquí tiene, ¿verdad? Ok. Vamos a ir a ordenar eso. Pero, aparte de eso, también quiero que me trabajen con la siguiente actividad que está acá. Es esta conversación, ¿verdad? Vamos a trabajar, son dos actividades las que vamos a ir a hacer. Vamos a trabajar con esta conversation y aquí vamos a ver, según la conversación, qué es lo que hace en estos días, Katis, ¿ok? Vamos a ver, repeat. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? How are you? Fine. 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 I have many things to do this week. I have many things to do this week. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? 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 Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday. She makes many phone calls. She writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday. She sent some emails. To the bookkeeper. And on Friday. She arranges meetings. She is busy on weekends. Okay, very nice, good. ¿Alguna de las palabras que están ahí que se les haga difícil a ustedes para la pronunciation? Yes. Squadron. Ah,
Donde dice schedule. Schedule. Repeat schedule. Schedule. No, oigamos. Schedule. 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 Ok. Este schedule es el horario. El horario. Schedule. 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 Ok. Her schedule. Schedule. Ok, cuando dice esta palabra tight, significa que es bien apretada su horario, o sea, un horario bastante saturado. Por eso dice, her schedule is very tight. Su horario es muy... Her schedule is very tight. O sea, muy saturado, muy apretado, ¿verdad? Muy lleno de trabajo. Ok, ¿qué otra palabra? Arranges. Como una E, ¿verdad? Sí, como una E, arranges. 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 Ok, recuerden de lo que les mencioné, creo que fue ayer o antier. Hay que ponerle flow a la pronunciation, ¿verdad? Arranges. 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 Ok. Arranges. Very nice. Y es que la última. La última. She is she. Weekends. Weekends. Weekend. Weekends significa weekend. Fin de semana. Fin de semana. Weekends. She's so busy. She's so busy. Ella pasa muy ocupada. Busy. El fin de semana. She. Y luego las veces, mire, en on weekends y en los fines de semana. En weekends. Ok, muy bien, excellent. Ok, vale, entonces, weekends. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer ahorita? Primero, vamos a practicar esta conversation. Por lo menos unas 3 a 4 veces hay que practicarla, ¿verdad? De modo que ustedes se sientan sueltos con la compañera o compañero que van a estar. Uno va a ser Janet y el otro va a ser Cindy, ¿ok? Ok. Yo soy Janet. Sí, usted Janet. Ok. Luego pueden cambiar diferentes, take turns, ¿verdad? O sea, cambiar participación para que practiquen ambos diferentes léxicos. Luego van a escribir según la información que está en la conversation, qué es lo que hace, ¿verdad? Según los días que está acá, el schedule, ¿verdad? Y luego van a estar acá, van a leer estas conversaciones, estas oraciones, las van a practicar, uno las dice con el afirmativo, otro dice negativo y luego se cambian, ¿verdad? Y por último, vamos a corregir esto, que aquí las tenemos sin nada, solo tenemos los verbos que nos indica acá o tenemos para ver si es negativa, etcétera, y lo vamos a modificar. Son prácticamente 1, 2, 3 actividades las que hay que hacer, porque esta es práctica, ¿verdad? ¿Is it clear? Perdón, ¿en el cuadrito, teacher? En el cuadrito van a llenar acorde a la información que está en la conversation. Ok. Ok. Recordemos que ya estamos aplicando lo que es third person, ¿verdad? Yes. Ok. Vamos a ver. Si de repente tienen problemas porque un compañero no está participando con el que le tocó, me avisan para yo arreglarlo, ¿verdad? Lo va a alinear. Okay, there we go.
Buenas noches. Vamos a practicar el diálogo, ¿verdad? Démosle pues, espérame. Voy a buscar el la conversation. El diálogo de la página. Espera, ahorita busco la página. 21, correcto. Bueno, yo soy Janet o Cindy. ¿Me escuchas, bro? ¿Qué onda? Hola. Yo soy Janet y vos sos Cindy. Solo que no me quedó aquí una. No lo podés reenviar al grupo. ¿El qué? El... ¿La conversación? Ahí, espera, ahorita te lo mando. Porfa. Va. Ahí está. Espera, me está cargando ahorita. Ajá. Uh-huh. Hoy sí, vea, ya. Hoy sí, creo que sí. Quiero ver. Bueno, ahora que comience con Janet y yo voy a responder lo de Cindy. Es el primero. Quiero ver. En la 21. La 21. Simón. Ah, correcto. Todo lo que diga Janet. Vaya, ¿quién sería Janet? Dale vos. Yo soy Cindy. Vaya. Good morning, Cindy. How are you? I'm fine. I have many things to do this week. Abai Kathy is very boss. Really? Who is it, Kate? The new secretary. Her schedule is very nice. Things on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeepers, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekend. Vaya, ahí queda. Ahí queda, ¿verdad? Ajá, pero dice, vaya, aquí dice que de la conversation tenemos que poner las actividades, dice. Las actividades que hace, ¿verdad? Vaya. Ya buscando la. ¿Cómo se llama? Pasarlo a los días, ¿verdad? De lo que hace. Ajá. And on weekends. Ahí está ya. Ahora. Ah. De los complementos, dice aquí, ¿va? Correcto, correcto. Eso de los complementos. Complement the system with the verbs in. Bueno, ¿querés iniciar? Ahí viene el teacher, preguntémosle. Teacher. Okay. Yes. En Cindy, no sé si lo está viendo usted. Ahorita dígame, aquí lo tengo ya. En la primera oración de Cindy dice, fine, I have many things to do this with.
But, ¿cómo se pronuncia ese but? But. Kerry is very busy. Sí, que ahí puede variar, porque uno dice Kate, otro es Katie. Ajá, ahí depende. Pero esa que se dice right is right. ¿Qué dice cuál? Abajo, en Cindy siempre, sí. En la segunda oración de Cindy dice, the new secretary, her schedule is very tight. Very tight. Ajá, muy apretado, o sea, muy ocupado. On Monday, she makes many phone calls. Later. Later, she is a rice. Writes. ¿Cómo? Writes. Writes. Right. Pues ahí, eso teníamos duda. Ese was. Bye. Ok, very nice. Thank you. You're welcome. Vaya, entonces llenemos el cuadrito. ¿O lo querés repetir? Elías, ¿estás ahí? Elías. Por ratito se le va a Elías el audio. Vaya, aquí lo que voy a hacer es que voy a ver si le agrego con alguien más. Elías. ¿Aló? Hola, hola. ¿Regresaste? ¿Me escucha? ¿Me sí. escucha? Sí, pero se te va el audio. ¿Y ahora? Sí. Vale, si quiere, iniciemos nuevamente. Ok. Vaya, entonces, ahora... Eliazar, creo que lo moví, ¿verdad? Sí, sí, me movió. ¡Te movió! Anda perdido. Ok, ¿con quién estaba? Estaba con Magdaleno, ¿verdad? Con Magdaleno, okay, mi compañero. Ok, ahorita lo mando para allá. Ok. Bien, bien. Elías lo vino a visitar. Sí. Ok, vaya. Bueno. Vaya, Elías. Cabal. Por eso quizás la indicación luego dice que otras actividades piensas que hace Janet. Bueno, Katy. Activity. Thank you. Those in the other days on the week. Okay, entonces on Wednesday. She sends some emails to the bookkeeper. Bookkeeper. Mas Wednesdays. Tuesdays. Tampoco se menciona. De ahí sería on Friday. On Friday she arranged me. Friday, she arranges meetings. Y la ahí los demás días. Y on the weekend, descansa, vacation. Free day.
¿Y de ahí cuál otra actividad era? La otra de abajo, la... La de completar la era. Cuatro y la cinco. La cinco. La cinco... Statements. Ajá. Vaya, entonces... Lea primero usted las afirmativas y yo las negativas y luego nos cambiamos. Y luego no sé si vamos a llenar eso o no. Hay que corregirlas. Ah, más que, mire, aquí cerca tengo una fiesta y ya voy a escuchar una gran bulla. ¿Es esta aquí? Tiene fiesta también. Sí. Pero no escucho. Nada, que por rato se ponen a tirar cohetes. Son las... Aquí sí hay un baile afuera, ahí afuera, en la calle. Ajá. ¿No escucha? Bien, por ratos. Entonces sería las afirmativas. Este... Va. Entonces solamente esos dos días tendríamos, ¿verdad? Sí. Sí, right. lo que yo detecta, vas a arruinar la pata, Ari, de la moto. Ahí no te sentes. Según lo que yo veo aquí, sí, solo los veo lunes, los miércoles y viernes, no he visto martes. Viernes. Viernes, ¿a dónde está viernes? No me veo. Santo cielo, no veo el viernes, se me fue. Bien, viernes dice, creo que viernes hace Friday Orange y Meetings. Abajo está. Ah, acá, sí, acá. Sí, es que lo escribí en el mismo miércoles, si no es ahí. No. Ajá, es que el miércoles solamente mira los emails, ¿verdad? Los miércoles solo ella envía los emails nada más. Y los bookings. Los anota, creo, en libro, ¿verdad? Ajá, sí. It's very teacher. Yes. I want a question. Yes. In a conversation. Mm-hmm. The conversation. Solo habla de. Puedo decir que solo habla de Monday. The three day. Ajá, three day. Monday, Wednesday y Friday. Mm-hmm. Entonces solo llenaría esos tres días. Pueden llenarse otros tres días y luego lo demás que pueden hacer es que, como recuerden que es secretaria. Puede repetir lo mismo del día lunes. Puede repetir algunas de esas opciones. Ajá. Entonces, okay. Prácticamente sería diferenciar, las funciones que hace o que especifica aquí el día lunes. Es correcto. El miércoles y el viernes. Es correcto. Y de ahí solo repiten over the ya. Yeah. Yes. Fin de semana, pero no. Ella sí se alegra del viernes. Se va a party. Ok, very nice. Solo nosotros que no nos alegramos. Ok, sí, teacher. Thank you. Ok. Tiempo. Ya va a ver. Emmanuel, ¿estás quieto? Every day, es verdad. Everything. No es day, con día, no. No. Every day. Diario. No es así, mire.
No lo veo, no lo veo. Every day, así, pero ahí. No, es every y al final es T-H-I-N-G, think. Yo escribo, yo, I write. Prepare. Ajá. Prepare. Prepares. No sé cómo saber cuál es el mejor. Yo digo que ese de toda la oración, porque ya está hablando de los documentos. Documents. Ajá, entonces sería she prepares documents. Vale. Sábado y domingo, practica deporte. Practica. Ah, está bien. Está bien, practica deportes. Practice sport. Entonces sería she practice, pero en tercera persona. ¿Cómo en tercera persona? Así como para poner she practice. Sería S. Practice. Porque es con vocal. Solo se le agrega la S. Sí, ¿verdad? ¿O no? Ajá, sí, sí, sí. ¿Practice? Sí, she practice sports. Sports. She practice sports. ¿Y domingo que va a la iglesia? Sure. Ajá, she goes to the church. The church. Sure. ¿Va? Ahí está. Vale, ahora en la siguiente era. La número 5, ¿verdad? No, está del cuadro. Con lo del cuadro vamos a completar las 5. ¿O cómo? No, el cuadro solo son ejemplos. Quiero ver. Ajá, solo son ejemplos. No, dijo de que lo dijéramos afirmativo y luego en negativo. Yes. Hello, teacher. Hello. La... donde dice la conversación 6, esa la vamos a realizar. Conversation 6, déjame ver. Al final de la página. La actividad número 6. O sea, ¿ustedes ya terminaron con todas las otras? Sí. Ok, muy bien. Entonces, no, esa todavía no. Sí, porque ahí teníamos una question. Ajá. Sí, solo no cae. Sí, dígame. De que al final, vaya, nosotros leímos la conversación y íbamos bien, pero ya al final donde dice nosotros, ella y él. Están hablando de la conversation number 2. No, de la 6, actividad 6. Number 6. Ustedes la estaban creando. Sí, pero ahí nos quedamos porque como no sabíamos si la íbamos a realizar. Ah, ok, es que como, pues, sí,
Si gustan, mejor la dejamos para después para darles una indicación, bueno, porque ahí ya estamos mezclando tanto las terceras personas como los plurales. Ok, teacher, ok. Ok, very nice. Ok. Los viernes. Ajá. El teacher no nos mete aquí, nos dieron una visita para preguntarle. Ajá, porque esta sí, aquí sí, no, no sé. Ya estoy acá. Ya estoy acá. Ya está ahí, teacher. Ajá, ajá. No, no hay una visita. Una pregunta, teacher. ¿Cómo estamos? Pues ven aquí, una duda. Ajá. Cuando ordenamos las oraciones, ¿es solo en el verbo o tendríamos que mover las otras palabras, los complements? ¿En la qué actividad es? Estamos en la... Como está la conversación. Uh-huh. De ahí estamos afirmative, estimates, y abajo están unas oraciones. Ahí lo que tienen que hacer es colocar el verbo. ¿Solamente eso? Sí, pero tienen que asegurarse de que si le está pidiendo que sea afirmativa o negativa, ahí si es negativa le va a tirar ahí la pauta. Uh-huh. Es que al principio no estuve en la clase, al principio, y estoy con esa duda, en las afirmativas y las negativas, si es afirmativa se le agregaría la S. Si es tercera persona, sí. Ah, sí, ese sería si fuera tercera persona. Sí, sí. Solo ese. Sí, esa duda. Entonces solo sería de ordenar el verbo. El verbo, sí, pero tienen que asegurarse si es que es afirmativo o negativo. Si es negativo, pues ustedes tienen que ver ahí cómo que va. Ajá. Bueno. Okay. Va. Gracias, teacher. Escucho, Ana María. Sí. Ajá. Pero es que, vaya, dijo que quiero ver. Pero... Yo no estuve en el principio de la clase. Pues dijo que... Pero aquí dice... la tercera persona dijo que she is... She... De las terceras personas en la afirmativa, lleva el sujeto, el suya, más el verbo, ese. Ah, dio la estructura. Ajá, para esto. Guión y es más complement. Permítame, dícteme la estructura, por favor. Vaya, dice, si es tercera persona... He, she, it. Ajá. Entonces esas son en singular, dijo que era does. Ah, does, ajá. Ajá. Does not. Ah, pero esa es la... Does no contractada. No, pero esa es en las negativas. Ajá, vaya, pero la afirmativa dijo que era el suyo. Las afirmativas. Pero si es en tercera persona. Ajá, eso de la afirmativa, con solo que tenga la. Subject. Más verbo. Más verbo. Ajá. S, entre paréntesis, S. Ah, sí, lo leo, ajá. S. Ajá. Guión. IES. Así lo dio. Ajá, cierra paréntesis. Subject. Más complement. Más complement. ¿Y eso qué significa S-S? Porque eso es que le vamos a agregar si llevaría solo S, así como le veníamos agregando. Ah, y si usted considera que va a llevar ES o IES. Sí, vaya, entonces sería, como es que esa persona es
he ever did. Organiza reporte, va. Estamos en martes. Martes, ajá, el miércoles. El miércoles ella envía email. No, dejémoslo ya definido y después lo hacemos en la oración. Los jueves arranges meeting. ¿Qué es? Organiza reuniones, ¿verdad? Yes. Organiza reuniones. Y ahí dejamos pendiente sábado y domingo. Ahí está el teacher, parece. Sí, ahí está. Teacher. Yes. Teacher, los martes y jueves no tiene nada en la conversación. Ok, ahí tiene algunos días que dice tales días hace esto, tal día otro. Ahí lo que pueden hacer es ustedes tomar la pauta de uno de esos días y pueden agregarlo, ¿verdad? Ajá. Porque recuerden que es una secretary. Ajá, correcto. ¿Algo otras tareas de la semana? Sí, es correcto. Solo hemos sacado como 3 días. Ajá, sí. Es correcto. Ok, vaya. Entonces, vamos a poner así, los martes que organiza libros y los jueves. Quiero ver. I go to the ball. ¿Es en cuál? En el A. Ajá, sí. En la, ajá, no, en la B, donde están las líneas. Es que yo había puesto ahí eso, I go to the boss. Pero que hay que usar el we y she, ¿verdad? Sí, pero eso she. 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 Puede poner she go work. Quiero ver, espérame. I go to the problem. Voy al bar. No, espérame. Estaba tomando. O algo parecido como los ejemplos que da aquí. Uh-huh. I go to the school. Ajá, porque está este. She cleans. Esto, el número 4. Espérame. El 4, she cleans. Ajá, que limpia la oficina. Ajá. Es como un ejemplo que también se puede poner. Ajá, porque aquí va como pregunta de que qué hace, va al shopping, aquí qué hacen ellos, que entonces podemos poner I go to the work, que van todos los every day, que van todos los días a la oficina o en la semana. Pero en we, con we. ¿Ah? ¿Verdad? We, ¿cómo sería? Para formar la oración. Para formarla, espérenme. Ajá. No, pero es que no sería hijo. Sería she. Sería con she y he. ¿She? She go. Quiero ver. Quiero... No. Does not call. Ellen does not call. Helen don't call, lo abreviado lo ponemos. Ah, puede ser abreviado, que sería doesn't call. Uh-huh. Helen doesn't call. Uh-huh. Call. Vaya. 3, 4. También en negativa. Ah, no, 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 la 5, no. 1.
Y está uno. No sé. Dice uno de nuevo. Uno y uno. Tenía que ser 5 o 6. But she clean. Clean. Oh. Termina con una consonante. In the morning. Consonante. Solo le agregamos la S. She cleans. Cleans. Or. ¿Y la pronunciación de esta? Sería she cleans our desk in the mornings. Our desk in the morning. She cleans our desk in the morning. In the mornings. La uno otra vez. La uno otra vez. Right. Esta también solo le agregamos la S. Sí, porque termina en vocal. ¿Cómo la pronuncia? Sería I write a list with the things we need at 9 a.m. I grind. Ajá. Pero sería solo I, sin N. I grind. The things. ¿Terminaron? Sí, teacher, solo teníamos una duda. Lo estábamos llamando de hace un ratito. No sabemos cómo llamarlo cuando lo necesitamos en el grupo. Solo le pusimos en el chat. Ah, en el chat. Pero lo que pasa es que el chat que tienen acá es exclusivo para ¿cómo se llama? Solo para el grupito. Solo para el grupito. Ajá. Hay una opción donde dice pedir ayuda. Ah, ese secreto. Ah, sí es cierto. Ahí está. No lo vi. No Ajá. lo vimos. Solo lo pusimos en el chat y le pusimos una manita ahí, pero no sabíamos cómo llamarlo. Ajá. Es que esa en el chat, digamos, ustedes escriben, es el chat exclusivo de ustedes dos. Ok. Vamos a ver. Solo voy a hacer la prueba aquí, cómo pedirle ayuda. Ajá. Voy a invitar al hospedador. Ah, ya. Ajá. Ok. Ajá. Es que teníamos dudas si vamos a contestar la parte 6, pero esa no la dijo, ¿verdad? Parte 6. Sí. En la conversación. No. Esa no, ¿verdad? Entonces esa no, sí. Bien. Esa estamos bien. Bueno, entonces estamos listos. Ok, very nice. Ya estamos, ya algunos están por terminar también, ya para irnos de. Ok, va, está bien. Ok. ¿Qué dice en la qué le entendés que dice al final donde está dice cheese so busy en un weekend? Ah, sí, ya lo entendí. On weekend. Sí. Weekends. Sí, no, entonces ahí es una pregunta que hace Yanni, que si qué hace los fines de semana. ¿Y los fines de semana? Sí, supongo, sí. Ya los fines de semana hace otra, me imagino que debe ser otra actividad. Pero no habla así en el trabajo. No tiene que. No, ya el fin de semana ya no. Ajá, solo dice que ella, Busy creo que es ocupado. Sí, va, lo dijeron, va. Busy ocupado. 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 Vale, entonces ella es
Ella está ocupada y los fines de semana. Y los fines de semana. Vaya, ahí podríamos inventar otra cosa. Sí. Sábado y domingo. Pero sábado y domingo quizás no sería trabajo. No, es que ya ahí sería otra actividad. Podríamos poner que el sábado. O también podría ser que el sábado sí. También acordate que podría ser que trabaje en casa hasta cierta hora. Uh-huh. Porque no se vaya. Trabaja todo el día. Vaya, entonces, ¿cómo podría quedar ahí? Is being recorded. Okay, finish. Finish, okay, very good. Yes. Finish, bueno, teacher. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Yeah. Yes. Pero ya lo aclaré, para los que no trabajan el sábado, para los que trabajamos el viernes es un día o una noche normal. Bueno, los que somos empleados públicos, no hay problema. Los que trabajamos mañana, así es. Pues sí, los que trabajan mañana, los que trabajamos, perdón, mañana, pues ni modo, anormal. Los que no, pues sí es viernes, ¿verdad? Y ya están diciendo, ya quisiera estar dormido porque mañana me levanto tarde. Las cervecitas mañana. ¿Y eso qué, vitamina o qué? Qué galamba. Eso para limpiar las urinarias, teacher. Me la tienen de recomendar entonces, porque los riñones. Yo creo que el teacher las conoce. No, no las conozco, por eso. Ok. Yo no. Digo que nosotros le preparamos unos buenos tragos, teacher. No sea malo. Profe. Ajá. En la Biblia dice, tomad y beber, hijos míos. teacher, tu compañero es mala influencia. Mala influencia. No, mala influencia, ya vi. Pero lo bueno que somos buenos estudiantes, porque muchos hasta ahora pues andan haciendo otras cosas. Y nosotros estamos haciendo algo productivo aquí. Ese es muy bien, miren. Mañana cáiganse aquí al trabajo, nos podemos preparar unos traguitos. Vaya. Sí, es que aquí tenemos dos bartenders, no se preocupen por eso. Sí, así que okay. Si ya de repente ustedes con unos tres tragos que les preparen y salen hablando inglés, van a decir, funcionan más los compañeros que el teacher, van a decir ustedes. Y que nosotros siempre nos mantenemos bien activos, teacher. Ah, con razón, por eso. Ya lo cargan sunrise. En la sangre. Siempre anda bueno este tío. O sea que ustedes no pueden donar sangre, sino que pueden donar alcohol nada más. Okay, very nice. ¿Cómo estuvo la dinámica? Un poco difícil. Pero un poco práctica, ¿verdad? Sí, práctica, un poco difícil las pronunciaciones. Okay, muy bien. Pero de ahí comprendido. Si ustedes se fijan, vamos aumentando la intensidad cada clase, ¿verdad? Ya notaron que cada clase vamos aumentando la intensidad. Y así vamos a ir sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco. Como lo dije al inicio, depende de ustedes que estas clases sean productivas, porque
Yo voy a dar siempre una parte de instrucción, luego vienen ustedes a la práctica. Ya ustedes ahí deciden cómo lo aplican, ¿verdad? Porque yo les digo, vamos a hacer esto, esto y esto, y si ustedes aprovechan el tiempo para practicarlo, les va a ser muy efectivo. Ya no nos da el tiempo para poder revisarla. Acuérdense con quién compañero iban, o anótenlo en el cuaderno para que lo hagamos el lunes. Para que así no me dejen así. No, fíjense que la verdad no me acuerdo con quién, porque yo menos me voy a acordar, ¿verdad? Porque son muchos grupos los que trabajo y a veces me disparo, ¿verdad? Imagínense que parece que a Vanessa le dije Karen, o no me acuerdo quién fue que le dije Karen. Otro apellido lo dije al revés, ¿verdad? Y así sucesivamente. A veces me disparo, ¿verdad? Ando. Y no, esto que pues no, no creo que el compañero Henry no se acuerde. Y esto que no me he bebido los tragos que sirven los compañeros. Imagínense ya que me los tomara. No, ¿verdad? En francés, ya hablar, hablando. Ya hablar en francés, pues. Ajá, o en italiano. Ok. El Eliazar llegó ahí a visitar, ¿no? Ah, vaya, vaya. Ajá, ahí está, Eliazar. El teacher quería que hay unas cuantas técnicas. Ah, por eso fue. Eso fue. Bueno, lástima que a mí me queda muy lejos para ir al bartender que tienen ustedes, ¿no? Porque llegar a saludarlo, ¿verdad? A saludarlo. Aquí te esperamos en la Costa del Sol, teacher. Vaya, bueno, imagínense, tengo que ir a hacer viaje del día porque estamos aquí, estoy en Oriente. ¿En Oriente? Sí. Dos horas, teacher, dos horas. ¿Han escuchado ustedes desde Morazán, papá? ¿Eh? Oh. Ah, ok, King Flip. Por eso el flow. Ya entiendo. De ahí viene el flow. Ahí viene, ponle el flow a las palabras, ¿verdad? Está algo cerca porque yo soy de la Unión, pero vaya. Conozco Morazán, conozco Perquín, Arambala, San Fernando, San Francisco Gotera. Ah, vaya, muy bien. Yo conozco también parte de la Unión, Pasaquina, tengo un ex compañero de Pasaquina. Yo soy de Pasaquina. Yo no soy de Esparta. Ah, vaya. Yo, vaya. I am from Aguachapán. Imagínense. Ey, pero aquí nadie ha dicho de qué parte son. ¿Qué onda? ya lo vamos vamos a hacer esa confesión el lunes. Yo de Santa Ana. Algunos veo que son de San Salvador. Sí. Vean la ventaja que hay de estos módulos, ¿verdad? La ventaja que hay. Sonate. Imagínense, habemos prácticamente de todos los polos, ¿verdad? De la zona del país, ¿verdad? Y usted está cómodo en su casa, no tiene que pensar si lo deja el bus, si ya desayunó, ¿verdad? Solo el teacher es que no puede estar comiendo en la clase porque no puedo estar yo, ¿verdad? Pero ustedes pueden estar en la clase escuchando y están comiendo, están tranquilos. Esta es una de las ventajas que nos tenemos que adaptar, sí, porque quizás fuera un poquito más dinámico, porque mis clases presenciales son dinámicas, ahí no poco ustedes van a estar, ¿verdad? Pero aquí tenemos que aplicarla de otro modo, y los hacemos trabajar, entonces hay que acostumbrar y aprovechar estas herramientas, que es por el hecho de que ustedes tienen un descuento, ¿verdad? En el IS, y ustedes tienen que gozar de este beneficio, porque si no, alguien más lo goce y ustedes van a seguir pagando y nunca lo van a disfrutar. Así que hay que sacar todos los módulos para que después andemos un inglés avanzado. Saquémosle el jugo. Hay que sacarle el jugo, muy bien. Por casualidad, nadie es de Santa Ana. Bueno, una pregunta. ¿De Santa Ana? Digamos muy que guay. Terminamos este módulo de básico, ¿va? Uh-huh. ¿Se puede también ya después avanzar al siguiente módulo, que es medio, o no sé cómo le pueden llamar, intermedio? Vaya. ¿No? Vaya, si le puedo dar esta pequeña explicación antes que nos vayamos. Son 6 módulos por nivel. O sea que solo de nivel básico son 6. Y no hemos completado uno. Ajá, de nivel intermedio son 6. De nivel avanzado son otros 6. O sea que usted prácticamente, si se lo propone, casi son 2 años ustedes con módulo. Año y medio prácticamente, 18 meses. Digamos, es como que 18 meses ustedes invierten y sacan los módulos básico, intermedio y avanzado. Y cada módulo va a constar de 4 semanas. Al nomás ustedes terminan este, ¿verdad? Como este año lo terminamos, hay que esperar hasta el próximo, ¿verdad? Pero ustedes ya quedan en el sistema.
Lo que sí es que hay que cumplir ciertos requisitos, entregar la documentación a tiempo, que es la parte donde va la planilla, sus datos, la asistencia es muy fundamental, completar las tareas, todo eso para que usted automáticamente al finalizar queda en el siguiente módulo y así sucesivamente. Todo depende ya de usted, ya no de nadie más. Pero nos van a avisar más o menos el día que hay que presentar la información, ¿verdad? Sí. Una consulta, teacher. Ya ahorita, Aníbal. Ya después, consulta. ¿Cómo se llama? De esta semana, pues, si no me equivoco, a mediados de la otra les van a estar diciendo sobre la documentación. Aunque dudo que no creo que se la vayan a pedir este año, porque normalmente la planilla vence, ¿verdad? Y sí. Como este mes queda, entonces, y el otro lo más probable es que empiece tipo febrero, nunca empiece en enero, porque hay que hacer mucha documentación y todo. Entonces es probable que les pidan hasta en enero la documentación. Pero ya una vez iniciando eso, siempre les van a pedir la documentación en la segunda semana o tercera semana del módulo. Para que al nomás terminar este, a veces les dan una semana de pausa y pum, vamos al otro. Para que ustedes vayan avanzando. ¿Y si alguien se queda sin dar la información? Pues se queda del grupo y puede ingresar después, pero ya no iría con el mismo grupo de compañeros. Va, pones en las pilas para que vayamos teacher, juntos todos. Ajá. Solo una pregunta algo rapidita. Sí. Como cuando, bueno, nosotros nos inscribimos, bueno, mi persona, yo opté por el horario de 8 a 10. Uh-huh. Como este módulo, te dice que cada módulo son 4 semanas. Uh-huh. Entonces, y al terminar este módulo vamos a llenar documentación. A mí me encanta este grupo porque nos estamos acostumbrando, nos vamos conociendo, pero se me hace un poco imposible los horarios. ¿Será que puedo cambiar yo de horarios al segundo módulo? Siempre y cuando haya disponibilidad. En los otros horarios usted pregunte. Usted pregunte okay. los horarios, usted pregunte los horarios que tienen disponibles y ahí le pueden ellos ayudar. Ok, sí. Ese es nada más mi duda, ¿no? Porque, perfecto. Ok, very nice. Uh-huh. Muy bien. Voy okay. a, as soon as you listen your name, please tell me present, ¿ok? Ok. Yes. Ok. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Very good. Aida Janet López Cardona. Present, teacher. Very good. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Okay. Vitia Noemí Ruiz Borja. Present. Very nice. Edwin Alberto Pérez Lue. Present, teacher. Okay, very nice. Eliazar Oswaldo Castaneda Coronado. Present. Very good. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Lagarto Bardena. Okay. Gustavo. Present. Okay. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Present, teacher. Good night. Good night, okay. Henry Elvidio Rivera Flores. Present, teacher. Okay. José Aníbal Portillo. Present, teacher. Very nice. Good night. Good night. José Elías Hernández Pacheco. Present, teacher. Good night. Okay. Very nice. Good night. José Magdaleno Herrera Álvarez. Bueno, presente, teacher. Okay, very nice. Good night. Good night. José Miguel Blanco González. Josué Daniel Espadero López. Present, teacher. I love you. Ok, very good. Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Ok, very nice. Liliana Laura Teresa Polío Arce. Present, teacher. Good night. Good night. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Very nice. Ricardo José Avelar Olivo. Víctor Jonathan Sánchez Montón. Present, teacher. Very nice. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Ok. Rafael Alberto Teos González. Present. Very good. Y Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Ok, students. So, enjoy your weekend. Disfruten su fin de semana. See you on Monday, ok? Una pregunta. Sí, sí. ¿Qué tan posible? Y el límite de tiempo de eso que eran 4 semanas para el módulo. Sí. No hay chance de que se pueda, por decir así, exceder algún día o qué. No. Solamente tienen que ser, son 40 horas las que tenemos que cubrir. Cubrimos 10 por semana. Ajá. Yo le decía eso, es por la que
algunos párrafos que por ahorita que vamos empezando, lo siento un poquito prolongado. Uh-huh. Vaya, cuando está la conversación, lo sentí un poquito prolongado y en esa parte, como que así ahorita que estamos empezando, ¿verdad? No se distingue totalmente la definición de la palabra, porque algunas veces algunos dicen por día, dicen gay. Entonces, no, como que no queda muy, muy... Usted dice en la pronunciación. Sí, en la pronunciación, porque es decir, porque todavía no hay suficiente elemento, digamos, retentivo en la pronunciación. Por ejemplo, en esta que dice así, mira, donde dice que es Janet y Cindy, ¿verdad? Uh-huh. Okay, pero dice aquí, good morning, Cindy. Okay, la pregunta que le dice Janet, ¿verdad? Uh-huh. How are you? Ah, le dice, I'm fine. I have many things to do the weekend, but it's very busy. Entonces ella le contesta, really? Pero ya viene después de la otra. Dice, the new secretary is scheduled a very, very nice. On the Monday, she makes many, many phone calls. Lady has a report about the production. Entonces, sí. esa parte de allí se ve que está bastante prolongada. Sí, pero esa es cuestión de práctica. Digamos, cuando yo los mando es para que ustedes aprovechen y lo repitan lo más que puedan para que se les haga fácil. Están en la práctica, pero sí, así va a ir siendo cada clase. Ustedes es la práctica lo que les va a depararlo, cómo lo van a ir mejorando. El asunto que lo estaba viendo, que como en pareja, y cuando se cambia uno con el otro, ya algunas veces uno trata la manera de retener todo, pero algunas veces por la misma emoción de quererlo sacar bien, entonces tiende a cambiar el timbre. Es correcto, no, pero es proceso. Así que no se preocupen, que todo va a ser proceso y todo lo van a llevar poco a poco, ¿verdad? Vamos, ok. ¿Verdad? Very nice. See you Monday. Good night. Bye bye. Good night. Okay, very nice. Good night. ¿Quién está jugando Call of Duty? Question. Yes. El midterm, el examen. ¿Cuándo lo haríamos? Sería el lunes. Es el lunes. Sí, okay. El lunes. Examen. Ok. Sí, hay un examen al finalizar la segunda semana. Recuerden que las semanas terminan de lunes a viernes según el horario que ustedes habían agarrado. Pero como se suspendió el viernes pasado por el hecho de la cambio de teacher, ser viernes, ¿verdad? Entonces prácticamente hoy la semana la vamos terminando el lunes. Nosotros. Okay. Las cinco clases las vamos finalizando el lunes, o sea que el otro lunes terminamos la segunda semana. Entonces hagamos los martes, teacher. Si terminamos lunes, hagamos los martes para iniciar. No, lo que pasa es que el lunes es la última clase, la clase 5. En la clase 5 ustedes tienen que resolver las últimas, la tarea 10 y el midterm. Ya el martes ya pasa a ser el inicio de la semana 3. Uh-huh. Okay. Okay, el lunes tenemos que tener finalizada hasta la tarea 10. Sí, el lunes tienen hasta las 12 de la noche para finalizar la tarea 10 y ya el midterm. Okay. Okay. Good night. Good night. Okay. Good night.